Buenas tardes, bienvenidos al Municipal de Bujalance, cuando va a dar comienzo el partido que enfrenta a la Asociación Deportiva Bujalance Fútbol Base contra el Club Deportivo Ciudad Jardín de la capital cordobesa. Partido que enfrenta a octavo contra segundo Bujalance, que perdió la semana pasada en el partido que les llevó la televisión local de Villa del Río junto a Netargu TV. Ese partido allí en la localidad villarrense que perdió lo de Javi de la Torre por 2-0. Mientras que el Ciudad Jardín se planta aquí segundos con 48 puntos atrás del líder, el Montilla. Los jugadores que están a punto de salir de la caseta de vestuario. Veíamos a los jugadores que ocupan sus posiciones del banquillo. Ya estamos esperando que salgan los protagonistas. Ya están ahí también los colegiados, ya salen los jugadores a la cancha, al terreno de juego del Municipal de Bujalance. Les saluda Francisco Manuel Castilla, el encargado de llevarle de viva voz este partido. Ahí salen ya los protagonistas, los jugadores del Bujalance, que llevan de la manita a los integrantes del Benjamín A del equipo bujalanceño, un Benjamín A que esta tarde, domingo 19 de marzo de 2017, tras ganar por 4-0 al Montemayor, se han proclamado campeones de liga. Ya están ahí los jugadores en el centro del campo. Saludan al respetable desplazado y al José, al Municipal del Bujalance. Ahí vemos ahí a los chavalillos, a los chavales que se han proclamado campeones de liga. Faltan de 4 jornadas, 3 partidos, porque su competición tiene un número impar de equipos. Y un Bujalance que en 21 partidos no ha perdido ninguno. Hablamos de la categoría Benjamín, ¿no? Del Benjamín A, en la cuarta andaluza, Benjamín de la categoría de la provincia cordobesa, que ascienden de categoría. Que ascienden a tercera andaluza. A tercera andaluza Benjamín. También estaremos pendientes del equipo B, de los Benjamines, que ocupaba la posición octava. Y veremos a ver cómo acaba en la liga el segundo equipo Benjamín. Ahí vemos a los jugadores senior, a los jugadores de Javi de la Torre, que posan con los campeones de liga de la cuarta andaluza Benjamín. Y vamos ya con los 11 iniciales por parte del conjunto dirigido por Ariel Montenegro, el conjunto del Ciudad Jardín, conjunto que viste de amarillo y azul. Jesús en portería, lateral derecho para Tate, lateral izquierdo para Ricardo, pareja de centrales de Lolo y Chacho, pivote para Juanfran, Juan Criado y Ricky, y línea de tres en la derecha Tony, en la izquierda Cristian, en punta con el 9 Núñez. Por parte del Bujalance, el conjunto de Javi de la Torre, Pablo en portería, línea de 4 Rodri, con el 2 en la derecha Raúl, en el lateral izquierdo pareja de centrales para Murillo y Antonio Muñoz. En el pivote Ortega, con el 8 Diego Rojas y con el 7 Jesús Medina, y luego línea de 3 con el 10 Rafaelillo en la izquierda, Salchi en la derecha y Agus con el 9 en punto de ataque. Los colegiados del partido, González Ruz, junto con los asistentes Rosales López y Sánchez Hidalgo. Tras el sorteo de los campos, dicen los árbitros que han de cambiarse de lado ambos equipos. Un Bujalance que hoy quiere dar la sorpresa y ganar al Ciudad Jardín en esta jornada número 24 de liga. Será el Bujalance quien saque de centro. Bujalance que atacará a la izquierda, Ciudad Jardín a la derecha. Agullá en el círculo central,
para que dé comienzo el partido. Está esperando el colegiado que todos los jugadores y todos sus asistentes estén situados. Pita el árbitro y comienza el partido aquí en el municipal. Pelota para el Bujalance. Recupera Ciudad Jardín. Juan Criado. Tony. Ahí está Tony. Recupera ahí Ortega. Ortega para Raúl. Raúl para Rafaelillo. Ahí está Rafaelillo. Rafaelillo la levanta arriba. Pelota para Diego Rojas. Diego Rojas. Estaba Rodríguez. Rodri. Se va a llevar Rojas. Diego Rojas. Ahí va Diego. Diego la pone a la izquierda para Rafaelillo. Le pilla contrapié. Pelota para Rafaelillo. Pelota para Jesús Medina. Ahí está Medina. Medina en la izquierda. Si quiere ir de su par. Sigue Medina. Pone el pase para Rafaelillo. Ahí está el 10 del. Estaba el 10 del Bujalance. Recupera el Ciudad Jardín. Ojo ahora al ataque del equipo cordobés. Le pega a Tony. Disparo que se va afuera. Saque de portería para el Bujalance. Va Pablo a sacar de portería. Pablo, pelota arriba, cabecea, Ciudad Jardín, era Juanfran. Balón arriba, despeja y Murillo. Ahora toca Agus. Despeja ahora Lolo, pelota arriba. La ventaja es para Pablo. Se la deja Antonio Muñoz. Está Antonio Muñoz, le sale ahí Cristian. Pelota para Raúl, pone el pase en profundidad para Agus. La ventaja es para el portero, para Jesús. Pone Jesús la bola arriba. La toca Salchi. Pelota de banda para él. Ciudad Jardín. Sabe la Ciudad Jardín, pelota arriba para que la buscase Núñez. Ahí está Diego Roja que la baja, le pega Antonio Ortega. La toca Rafaelillo. Ahí la pelea Tate. Tate ahí en ese lateral derecho. Tate controla. Tate avanza metros. Tate la pega arriba buscando a Cristian. Le cabecea a Agus. Diego Roja se la lleva a Agus. Ahí está Agus, quiere poner el pase para Diego Roja. Corta y Lolo. Ahí va Lolo, atrapa a su portero para Jesús. Su pelota arriba. Se ha llevado el Bujalance Salchi. Ahí está Salchi. Salchi toca en Ricardo. Pone la bola arriba. Toca Antonio Muñoz. Atrapa Pablo. Pone la bola arriba Pablo. Para que la pelee Agus con Lolo. Toca Lolo. Balón dividido, la pelea ahí. Juan Criado se la lleva ahí Jesús Medina. Quería poner el pase para Rafaelillo. Se pierde el balón por línea de banda. Saque de lateral para los de Ariel Montenegro. Saca ya Tate. Toca en Núñez. Cristian. Ortega pone la pelota arriba. Toca Juan Criado. Ahora Raúl. Pelota de banda para Ciudad Jardín. Tate. Despeja Antonio Muñoz. Banda para el Ciudad Jardín, equipo que viste de amarillo y azul. Acaba de Ciudad Jardín, cae Cristian, va Raúl. Recupera ahí Juan Criado. Le sale Diego Rojas. Pelota para Rafaelillo. Le sale Juanfran. Juanfran. Echa la bola afuera. Pelota de banda para el Bujalance. Saca ya Ortega. Pelota para Agus. Agus.
Agus carga, le mete cuerpo. Finalmente el balón salió por línea de fondo. Saque de portería para el Ciudad Jardín. Saca ya Jesús, pelota arriba para Núñez. Ahí está Antonio Muñoz cortando ese cuero. Antonio Muñoz se la deja a Raúl. Despeja Juan Criado. Banda para los de Javi de la Torre. ¡Oh, ese balón! Hubo falta del Bujalance. Va a sacarse el jardín. Ahí está con el de Atliki. Ahí va Atliki, pone el centro, corazón del área. Despeja Antonio Muñoz. A lo que se va fuera de banda. Saca el conjunto del Ciudad Jardín. Ahí saca ya Ciudad Jardín. Ricardo, ojo, balón dentro del área. Aquí saca la defensa. Juan Fran con Diego Rojas. Aquí lleva Salchi, toca Ricky. Se la lleva Diego Roja, quiere montar la contra el Bujance. Diego Roja, pelota arriba, toca en un jugador del Ciudad Jardín, tocó en Juan Criado. Banda para él. Banda para el Bujalance, pero finalmente el árbitro le da la bola al Ciudad Jardín. Está Ricardo, pelota arriba. Ojo, ahí está Tony, la pone para Tate. Tate dentro del área, le pega a Tate. La corta y Antonio Muñoz. Y despeja la zaga, pelota para Ciudad Jardín. Va a ser Tate quien la ponga desde la banda. Tate arriba buscando a Núñez. La saca Ortega de nuevo. Banda para los Dariel Montenegro. Pelota para Ricky. Ricky para Tate. Va Tate. Levantó la bandera del asistente. Salió la pelota. Banda para los de Javi de la Torre. Saca ya el Bujalance. Recuperación del jardín. Juan Criado cambia al otro lado. Ahí espera Tony. La pelea con Rodri. Rodri quiere proteger. El balón salió. Banda para el conjunto de Córdoba. Sacaba Ricardo. La peleaba y Núñez. Atrapa Pablo. Pablo pone la pelota arriba. A toca Tate. Ahí está Jesús Medina. Está Jesús Medina para Raúl. Raúl para Antonio Muñoz. Antonio Muñoz para Rafaelillo. Se llevó Tate el balonazo. Se llevó Tate ese balonazo en la cara. Involuntario de Rafaelillo. Devuelve la pelota a él. Jordi. Mueve ya la pelota el Bujalance. Está Antonio Muñoz. Murillo.
Murillo pone la pelota arriba buscando a Salchi. Corta Ricardo. Diego Rojas. Rodri. Rodri para Salchi. Ortega. Está dentro de Ortega. Pone el pase para Rodri. Pone el centro. Corta Lolo. Sigue el peligro. Está Rodri. Pone el centro. Segundo palo. Rafalillo. Ojo el peligro. Agus. Sale el portero. Y el árbitro para el juego. Falta. A sacar el Ciudad Jardín. Ahí está Jesús. Pone la pelota arriba. Toca Núñez. Toca ahora Raúl con la testa. Ortega la manda arriba. Va Rafalillo a pelearla con Tate. Toca Tate. El balón que se va por línea de banda. El saque de lateral para el conjunto verde y negro. Ahí va Raúl, pase para Rafalillo. No llega a controlar. Juan Criado despeja. Pelota que le queda a Jesús Medina. Medina atrás para Rodri. Rodri arriba. Toda la ventaja para Ricardo. Y se la deja a su portero, Jesús. Ahí está Jesús, que se la deja de nuevo Ricardo. Otra vez para Jesús. Pelota arriba. Toca en Diego Rojas. La pelea va y Diego Rojas. Pelota que le cae a Juan Criado. Ahí está Juan Criado con ese dorsal 6. Pelota para Núñez. Recupera Ortega, Raúl. Ahí está Raúl. Recupera Cristian. Ricky. Llega a la izquierda, está Tony. Ahí va Tony dentro del área, se quiere ir de Rodri. Pelota que le cae a Ricardo. Ricardo que pone el centro. Balón que se va afuera. Saque de portería. Para el Bujalance. Va a ser Pablo que la ponga. Ahí va Pablo, pelota arriba. Diego Rojas cabecea, despeja ahora Lolo. Rodri. Balón ahí en el centro del campo, se va a llevar Leiki, Leiki. Pase en profundidad para Cristian, es bueno el pase, se adelanta Pablo. El pase ya para Raúl, Raúl. Para Agus, ahí está Agus. El balón que se da de banda para el Bujalance. Saca ya el Bujalance, pelota que despeja el Ciudad Jardín. Pelota para Pablo. Pablo. Para Salchi. Salchi. Despeja él. Despeja Balboa Lance. Saca el jardín ya. Pelota para Ortega. Ahí está Ortega. Se la lleva hacia el jardín. Tate. Ahí está Tate, le pega, le pegó Rafalillo. Bola para el Ciudad Jardín. Pelota de Juan Criado a la izquierda buscando a Tony, se adelanta Pablo. Ahí va Pablo, juega la pelota con el pie. Pablo avanza metros, Pablo pone la pelota arriba. Da en Tate. Es banda para el Bujalance. Va a sacar Raúl. Se equivocó Raúl. Saque de banda para él. Ciudad Jardín. Saca ya Tate buscando a Núñez. Toca en Jesús Medina.
Despeja Jardín. Juan Criado. Recupera Antonio Ortega. Antonio Ortega avanza metros. Sigue Antonio Ortega. Pelota para Rafaelillo en la izquierda. Rafaelillo frente a Tate. Le sale Juan Criado. Pelota para Ortega. Cae Rafaelillo, no hay nada. Ahora sí. Falta para el Bugalán. Se saca rápido Ortega. Rafaelillo pone el centro. Despeja Ciudad Jardín. Le pegó Antonio Muñoz. Despeja ahora el conjunto amarillo. Juan Criado. Y ahora señala el árbitro fuera de juego de Cristian. Pelota para el Bujalance. Ahí está Antonio Ortega. Se la va a dejar. Se la va a dejar a Murillo. Ahí va Murillo. Pues no, se la deja a su portero, se la deja a Pablo. Pablo ahora sí pone la pelota arriba. Cabecea Tate. Cristian. Cristian para Tate. Bola arriba. La ventaja para Antonio Muñoz, que cabecea hacia atrás. Va a atrapar el portero. Atrapa a Pablo. Pelota arriba. Pelota para Sacho. Y atrapa a su portero para Jesús. Jesús, bola arriba. Pelota que toca a Murillo. La manda fuera de bandas. Saque de lateral para los de Ariel Montenegro. Cuando vamos a llegar al primer cuarto de hora de juego. Con el resultado de 0-0. Pelota que se acaba de banda hacia el jardín. Ojo, Juanfran. Atrapa a Pablo. Ahí va Pablo, que va a poner la pelota en largo arriba. Ahí va Pablo. Buscando a Diego Rojas. Cabecea Juanfran. Falta de Juanfran sobre Diego Rojas. Ahí está Ortega junto a la bola. Ahora Ortega la pone a la izquierda buscando a Rafaelillo, corta Tate. Bola para Cristian, ahí está Cristian. Cristian para Juan Criado. Bola arriba. Para nadie, toda la ventaja para Pablo. Controla con el pecho. Coge la bola. Cuando el árbitro para el juego, se duele. Hay de un golpe Chacho. Y Chacho parece que se tiene que ir. Hay cambio. Cambio la fila de Ciudad Jardín. Se va Chacho lesionado. Y va a entrar con el 16 Caro. Primer cambio del partido. Obligado se va Chacho. Entra Caro. Y parece ser que es Juanfra que retrasa la posición para que Caro ocupe el puesto que ocupaba Juan Criado. Juan Criado ocupó la posición de Juanfra. Ahora pase de Medina para Rafaelillo, la ventaja es para Caro, que se la deja a su portero Jesús. Ahí va Jesús, bola arriba. Al cielo de Bujalán, se la busca Ricky, la toca Tony, va Tony, le pega a Tony, dio en Antonio Muñoz, la pelota que le cae a Ricky, sigue el peligro, sigue Ricky, abre a la derecha, corta Raúl.
La baja Juan Criado. Ahí está Juan Criado, pelota para Tate. Tate. Pase, corta Antonio Muñoz. La pelea Jesús Medina. Cabeza de nuevo Tate. La quería recoger Diego Rojas. Ese balón que lo pelea Ricardo. Le cae la bola a Antonio Ortega. A Antonio Ortega. La pasa a la derecha. Ahí está Diego Rojas. Diego Rojas después la para Agus. Corta la zaga del Ciudad Jardín. Despeja Juanfran. Arriba. Y la ventaja es para Pablo. Va Pablo. Despeja la zaga de él. Pelota para Ciudad Jardín. Pelota para el Bujalance. Despeja Ciudad Jardín. Va Cristian. Cristian para Caro. Caro para Juan Criado. Se la lleva Diego Rojas. Diego Rojas. Se la lleva Diego Rojas. Despeja Lolo. Balón que se va fuera de banda. Saca el Bujalance. Saca ya el Bujalance. Rodri. Bola para Caro. Caro para Cristian. Ahí va Cristian. Recupera Diego Rojas. Diego Rojas para Jesús Medina. Ahí va Medina. Rafaelillo. Rafaelillo se quiere ir de su par. Despeja Lolo arriba. Antonio Muñoz de cabeza. Tate. Tate para Juan Criado. Recupera ahí Sarchi. Ahí va Sarchi. Sarchi para Antonio Ortega. Diego Rojas. Diego Rojas para Jesús Medina. Ahí está Medina. Raúl. Va Raúl, pase para Antonio Ortega. Ojo ahora el pase para Rafaelillo. Rafaelillo en la izquierda, se quiere ir de Lolo. Rafaelillo pone el centro. ¡Fuera! Solo la bola, saque de portería para él. Ciudad Jardín. Va a ser Jesús quien la ponga desde el área chica. Jesús, bola arriba. Despeja Raúl. Va Rafaelillo buscando esa pelota. Tate quiere proteger. Tate despeja. Como puede la pelea ahí Agus. Toco en Agus. Ricardo. Ricardo, el pase en profundidad para Cristian. Ojo ahora, fuera de juego. Levantó la bandera el asistente. Sacará el Bujalance cuando aún quedan 24 minutos para llegar al descanso. Vamos a llegar al Ecuador de la primera parte. Pelota para Antonio Muñoz, atrás para su portero, para Pablo. Bola arriba. La pelea Agus, no llega a tocarla. Hubo falta. Balón que lo pierde Tony. Finalmente falta, tiene que sacar de falta Ciudad Jardín. Ahí está Lolo. Ahora sí, llegamos al Ecuador. Lolo, arriba. Buscando a Núñez. ¡Ojo, Cristian! Queda para Antonio Muñoz. Sigue el peligro. Ahí está Ricardo. Perdón, Tony. Ahora Juan Criado. Abre a la derecha. Núñez. ¡Gol! ¡No! El gol de Cristian, que no sube al marcador. Levantó la bandera el asistente Rosales López. El primer gol del partido fue anulado por fuera de juego de Cristian. Saca el Bujalance. Recupera el Jardín. Ricardo. A Ricardo. Juan Criado. Tate.
Ahí va Tate, abre a la derecha, pelota para Cristian, offside. Fuera de juego de nuevo del Ciudad Jardín. Se ve de nuevo el balance. Medina. Eso, Medina a la derecha y espera Sarchi. Sarchi la baja. Ahí está Sarchi. Rodri. Diego Rojas. Se ha querido llevar Diego Rojas cuando hay falta. Falta anterior de Tony. Bola para los de Javi de la Torre. La pone Ortega, arriba. Rafalillo, Rafalillo, cómo la pinchó. Sí, Rafalillo. Quería hacer el caño, recupera hacia el jardín. Tate. Lolo, pelota para Cristian. Va Cristian, Cristian para Ricky. De nuevo para Cristian. Va Cristian, Tentero Muñoz. Cristian pone el centro, buscando a Núñez. Centro pasado. Toca Rodri. Sarchi, Rodri, bola arriba. Pelota para Juanfran. Ahora Juanfran, en ese lateral izquierdo ahora. Para Juan Criado. La pone arriba, buscando a Tate. Ahí está Tate. Quiere recuperar. Medina sigue Tate con la bola, abre al otro lado. Toca Rodri. Pelota para Juan Criado. Juan Criado la pone para Tate, corta Antonio Muñoz. Antonio Muñoz se quiere ir de su par, pierde. Bola para Juan Criado. A ver, Juan Criado le pega a Juan Criado, Pablo. Pablo ataja esa bola. Llegamos al 25 de momento. La ocasión es más clara para el Ciudad Jardín. Pelota para el conjunto que viste de amarillo y azul, Tony. Ahora hay falta de Sarchi sobre Tony. Bola para los de Ariel Montenegro. Ahí está Ariel Montenegro. Ahí está Ricky, la pone Juanfran. Atrapa a Pablo. Va Pablo, bola arriba, buscando a Agu. Cabecea a Lolo. Ricardo de cabeza, la pelota que se da a Agus, Agus frontal del área y el balón que se va a perder por línea de fondo es córner. Saque de esquina para él. Buja lance, ya va Jesús Medina hacia el cuarto de circunferencia. Ya esperan cinco jugadores en el área. Ahí va Medina. Medina por el centro. Pasado. Segundo palo. Tocó en Tate. Evita que salga Lolo. Bola para Rodri. Rodri. Le pega a Juanfran. La pelea ahora Juanfran con Agus. Lolo arriba. Y ahora hay falta de Rodri sobre Ricky. Pelota para el Ciudad Jardín. Vayamos a Ricky que se trastabillaba con el césped. Saca ya Juan Criado, bola arriba. Pelota que la pelea Tony. Tony para Ricardo. La pelea es Rodri. Tony pone el centro. Segundo palo. Llega Raúl, despeja Jesús Medina, pelota que le cae a Juan Criado a la derecha para Cristian. Entra con todo Raúl, despeja Raúl, saque de. Saque de esquina para el Ciudad Jardín. Ahí va Ricardo hacia la esquina.
Esperan 1, 2, 3, 4 compañeros en el área para el posible remate. Cuando para el juego el árbitro, se tiende 1 a 2 del Bugalance. Creemos que es Rodri. Ahí, efectivamente era Rodri, que abandona el terreno de juego. Volvemos al partido córner. Ojo, hay peligro. Pelota que saca Diego Rojas. Y el árbitro para el juego. Se lleva un golpe a Agus. A ver, piden la entrada de la asistencia. Agus ahí sobre el césped. Y ahí están ya calentando la banda. Diego Moreno. Y parece que también José Lillo. Va a sacar el Bugalance en bote neutral. No es el Arcelor Jardín que devuelve la pelota al Bugalance. Pablo. Va Pablo, pone la bola arriba. Ahí está. Buscando a Diego Roja. Toca Juanfran, pelota para Rafalillo. Juan Criado, Juanfran, arriba. Buscando a Núñez. Está Antonio Muñoz, que se la deja mal a su portero. Núñez. Pablo, para dos. Para dónde Pablo, a tiro de Núñez. El error ahora de Antonio Muñoz, que se quería hacer de a su portero. Esa cesión se le quedó muy corta. Y era Núñez, que se quedó solo contra Pablo. Y Pablo le salió bien para atajar esa bola. Ahí va Pablo, cabecea Juanfran. Ricky, ahí está Caro. Caro a la derecha para Cristian. El balón que sale, línea de banda. O sea que de lateral para el Bugalance. Bola para Rafalillo, que la banda al área y ataja Jesús. Sobrepasamos en dos minutos las media hora, ese 0-0. Bola para Antonio Muñoz, despeja Ricardo, la pelota que le cae a Diego Rojas, así que lleva la pelota a Diego Rojas, quiere poner el pase para Agus. Agus no llega a pillar ese cuero. Pase de Lolo para Juanfran, atrás para Jesús. Jesús, Caro. Pelota para Juan Criado, a la izquierda para Tony. Le va Tony, pelota para Ricky. Ricky frente a Jesús Medina. Juan Criado. Ahí va Juan Criado, bola para Rodri. Y se la lleva a Ciudad Jardín, ahí está Juan Criado, ahora a la derecha buscando a Cristian. Toca el Raúl, sigue el peligro. Raúl despeja, córner. Esquina para los Dariel Montenegro. Sí.
Va a sacar el Ciudad Jardín. Lo pone ya Ricky, primer palo, saca la defensa. La bola que se va por línea de banda, saca el Ciudad Jardín. Quedan unos 10 minutos para el descanso, a punto de llegar al 35. Ahora hay falta favorable al Ciudad Jardín. Ahí va Ricky, creo que la pelota con mismo, falta muy peligrosa. Barrera de dos, de tres. Ricky junto a la pelota. Ahí va Ricky, la pone, tiro directo a puerta, arriba. Se va afuera ese cuero, saque de banda para, saque de puerta, perdón, para los de Javi de la Torre. Pablo, bola arriba, ese balón que la pelea Jesús Medina con Caro. La pelea ahora Tate con Rafalillo, sigue Tate, Tate salva esa situación, pelota para Núñez, pelota que le queda Rodri, Rodri arriba para Salchi, Salchi pase para Agus, ahí está Agus, recupera Ricky, Núñez, ahí está Núñez, cae Núñez, falta de Agus sobre Núñez y va a ver la amarilla. Primera amarilla del partido, tarjeta amarilla Agus en esa falta sobre Ricky. Y ahí va a sacar ya Juan Criado, balón al área, despeja Antonio Muñoz. Cae Tate en el área, no pita nada el árbitro. Tate sigue tendido en el suelo. El balón que se pierde por banda. Ahí está Tate en el césped. Se duele Tate. Se quejaba de una falta del Bujalance, el árbitro no señaló nada. Ahora van. Ahora va Juan Criado y Ricky ahora con el linier. Reclamándole esa acción de posible penalti que no se cobró los árbitros. Devuelve la pelota de Ciudad Jardín. Banda para el Bujalance. Pelota para Raúl Diego Rojas. Agus despeja ahí Juan Francia. Lleva Agus finalmente. Ahí va Agus. Agus para Rafalillo. Rafalillo en la izquierda. Si quiere ir de Tate, va Rafalillo. Rafalillo quiere poner el centro. Lo pone. Pase. Al que no llega Agus. Despeja Ricardo. Pelota para Tony. Ahí va Tony. Si quiere ir de Rodri. Lo consigue. Sigue Tony. Tony ahora caracolea, se para, se lo piensa, atrás para su lateral, para Ricardo. Ricardo para Jesús, de nuevo Ricardo. Ahí en ese lateral, para Juan Criado. Juan Criado, la presión de Diego Rojas, de nuevo Ricardo. Sánchez le sale a su encuentro. La pone Ricardo hacia el campo contrario, despeja ya Murillo. El pase que corta Juan Criado, la pelota para Ortega, Jesús Medina. Pelota para Rafalillo, Rafalillo se da media vuelta, sigue Rafalillo, hay falta, y va a ver la cartulina, Caro. Tarjeta amarilla a ese dorsal 16 del Ciudad Jardín.
Ahí está Antonio Muñoz. Antonio Muñoz la pone arriba buscando a Sarchi. Llega Sarchi, controla ante Ricardo. Ahí está Sarchi de espalda, pone el centro, despeja a Juanfran. Bola que se va por línea lateral, saque de banda para el conjunto verde negro. Saca ya el balance Sarchi. Rodri pone el centro, toca en un defensa de Ciudad Jardín. Pelota para Juan Criado. Despeja Ricardo. Bola que la pelea Cristian. Ahí está Antonio Muñoz para Jesús Medina. Jesús Medina se queda de caro. Sigue Jesús Medina. Jesús Medina para Ortega. Ortega para Murillo y atrás para su portero. Llegamos al 40. 5 minutos para el descanso. Pablo. Tate. Y el balón que salió. Banda. Para el Bujalance. Ahí está Raúl para sacar. Va Raúl, pelota para Medina. Raúl, otra vez Medina. Medina se quiere de su par. Raúl para Ortega. Ortega para Rafalillo. Ahí está Rafalillo, se quiere de ir de Tate. Sigue Rafalillo. Rafalillo pone la pelota a la derecha y ahora hay falta de Rodri sobre Ricardo. La segunda amarilla para el Bujalance, ya la vio ante Agu. Y la afición reclamaba una falta en el otro lado del campo. Una falta sobre Raúl, que no vio ninguno de los colegiados. Pone la pelota hacia el jardín. Lolo, arriba. Tocaba Núñez, la pelea Tony. Dentro del área se la deja Ricky. Sigue Ricky. Despeja Raúl. Ahora hace lo propio Medina. Le cae la pelota a Caro. Despeja Diego Rojas. Ahí va Jesús Medina. Medina pasa para Diego Rojas. Diego Rojas se da la vuelta. Sigue el 8 del Bujalance. Bola para Rodri. A ver, Rodri. Sarchi de nuevo. Rodri. Rodri va a Diego Rojas. Bien movido ahora por parte del Bujalance. Ahora la pierde Ricardo. Ricardo le llega a Ortega. Despegó. Despega a Juanfran. Núñez para Caro. Caro para Cristian. Ahí está el 11 del Ciudad Jardín. Recupera Jesús Medina. Ahí está Medina, toca en Núñez. Y el balón que sale lateral, saque de banda para el Bujalance. Saca ya. Saca el Bujalance, pelota para Rafalillo. Se la lleva Rafalillo. Rafalillo dentro del área, la presión de Tate. Sigue Rafalillo, corta Tate, corner. Saque de esquina para los de Javi de la Torre. Va a sacar Jesús Medina desde la esquina. Va Jesús Medina, siente el primer palo, toca en Sarchi. Despeja Tony. Balón para el Bujalance. Va a sacar Jesús Medina. Ortega, Medina de nuevo. A Medina para Rafalillo. Rafalillo deja pasar. Y ahí ahora falta de Rafalillo sobre Tate. Le reclama Rafalillo de esa disputa de la pelota que mantenía Tate y Rafalillo. Hubo falta de Rafalillo sobre Tate. Por carga excesiva, reclamaba Rafalillo que era al revés. Y ahí vemos los gritos de la afición reclamando la acción del colegiado. ¡Ojo al peligro! ¡Cristian! ¿Para dónde, Pablo? ¡Ojo! ¡Cristian fuera! ¡Para dónde, Pablo!
Ese balón que quedó muerto ahí. Cristian le pegó, salvo Pablo. Y esa segunda acción de nuevo, Cristian. Y el balón que se fue arriba. Llegamos al 44. Saca ya Pablo. Diego Rojas. Juanfran. Otra vez Juan Criado. Pero que le queda Caro. A punto de llegar al 45. Caro. Tony. Ricardo. Pelota para Núñez. Recupera el Bujar. Lleva Jesús Medina. Ahí va Medina. Pelota para Raúl. Va a llegar Rafaelillo. No. Llegamos ahora al 45. Entramos en tiempo de alargue. Saca ya Ciudad Jardín. Va Jesús. Bola para Tony. Sale de banda. Saque de lateral para los de Javi de la Torre. Ahí va Rodri. Rodri. Recupera ahí Ricardo. Pelota que le cae a Jesús Medina. Recupera Caro. Bola ahora para el Bujanse Ortega. Pone la bola arriba buscando a Rafaelillo. Toca Tate. Balón de banda. Va a sacar Rafaelillo. Rafaelillo saca pelota para Jesús Medina. Medina a la derecha para Sarchi. Ahí va Sarchi para poner el centro. Toca en Juan Criado. Despeja el Ciudad Jardín. Banda de nuevo para el Bujalance. El árbitro que mira su reloj. Va a dejar una jugada más. Sobrepasamos el 46 ya. Saca Rodri. Y el pase es malo. Final de la primera parte. Resultado de 0-0 aquí en el Municipal de Bujalance. La ocasión es más clara para el Ciudad Jardín. Y nos vamos ahí a publicidad. Enseguida volvemos para la segunda parte aquí en Etargu Televisión. No se muevan. The pace when I'm running, I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal.
looking back. Mirror breaks after math. When I hate, I attack. Se despegue totalmente de lo que es el rabo, ¿no? Aquí se puede ver que este rabo ya está totalmente terminado y demás, porque esto sale totalmente, se queda limpio el rabo, ¿no? Y esto es nuestro plato, que ya le he dicho que nos representa a Córdoba y nos representa a Córdoba y su provincia, ¿no? Y que en el 90% de los restaurantes de Córdoba este plato pues aparece. Así que ya les daré unas recetas que en el tomate pueden venir a degustar. Totalmente, totalmente naturales, todas las recetas son sobre todo, ya le he dicho antes, con el aceite de oliva, con totalmente productos naturales. Y sí, trabajamos mucho en este restaurante la huerta, nuestra huerta de productos totalmente ecológicos, como pueden ser verduras, tomates, cebolla y demás. Así que las esperamos por el tomate. Ya les he enseñado algunas de nuestras recetas, que esto no deja de ser que tenemos de 30 a 35 platos cada fin de semana y cada día dispuestos a dar el comensaje. Volvemos en Netalgo TV. Volvemos a Netalgo Televisión para la segunda parte del partido que enfrenta al Bujalance de Azorar Jardín. De momento, el resultado de 0-0. Ciudad Jardín que ponga la bola en movimiento. No hay cambio en ninguno de los dos equipos. Y así comienza la segunda parte. Aquí en el municipal de Bujalance, pelota para Lolo. Lolo, pelota. Arriba, despeja. Toro Muñoz, Sarchi, pelota para Diego Rojas, Pájaro. Ahí va Diego Rojas, pelota para Sarchi. Toca Ricardo, no llega Tony. Saque de banda para el Bujalance. Saca ya el Bujalance, pelota de Agus. Agus en la derecha. El balón que se fue. Tocó en última instancia Agus, saque de portería para él, Ciudad Jardín. Ahí va Jesús, arriba, toca a Núñez, a Antonio Muñoz arriba. Toca Tate, la pelea ahí Caro y Jesús Medina, pelota para Diego Rojas Paro. Corta Juan Criado, busca la pelota Cristian, llega Cristian. Cristian para Tate. Balón que se pierde por línea de banda, saque de lateral para el Bujalance. Lo movió el Bujalance, despega el Ciudad Jardín, Ricky. Ricky. Atrapa a Pablo.
Pablo, bola arriba. Despeja Juan Criado, Jesús Medina. Hubo la mano de Cristian. Balón favorable a los de Javi de la Torre. Saca ya Ortega, bola arriba, buscando a Rafalillo. Ahora Rafalillo no llega. Saca de banda para el Ciudad Jardín. Ahí está Tate, Lolo. Lolo. Bola para Rodri, recupera ahí Tony. Cae Tony. Rodri pone la pelota al cielo de Bujalán, hacia arriba. La pelea Núñez, cabeza Núñez. Jesús Medina la baja. Ahí va Medina a la izquierda para Rafalillo. Rafalillo se va a su pase, sigue Rafalillo, cae Rafalillo. No hay nada. Bola para Caro. Ahí va Caro, se va de Jesús Medina. Avanza Caro por la derecha. Sigue Caro. Recupera el Bujalance. Ortega. Ortega para Diego Rojas. Bola para Raúl. Pase para Jesús Medina. Lo bueno. Banda para Ciudad Jardín. Se acaba de hacer el jardín, el Atate, bola que despeja Antonio Muñoz, controla Diego Rojas, la pone para Agus, el pase es muy largo, toda la ventaja para Jesús. Ahí coge la pelota en corto para Juanfran. Juanfran para Juan Criado, de nuevo Juanfran, sale ahí a la presión Diego Rojas, atrás para su portero para Jesús. La presión ahora de Agus, a la derecha para Atate, le sale el Rafalillo. La pone al centro del campo, recupera Rodri, el pase para Sarchino Bueno, llega Ricardo. Ahí va Ricardo. Ricardo para Juanfran, para Jesús, arriba, toca Caro. Caro descarga sobre Tony, no controla el 7 de Ciudad Jardín, bola para el Bujalance. A la mueve Ciudad Jardín, Caro, Caro para Ricky. Ah, hubo falta de Sarchi sobre Caro y ve la amarilla. Tarjeta amarilla para el 11 del Bujalance para Sarchi. Sea Ciudad Jardín que la ponga. La pone Juan Criado. Ahí está Tate. Tate la pone arriba buscando a Tony. Despeja la defensa. Ahí está Sarchi. Sarchi pone la bola arriba para que la pelee Agus. Ahí está Agus. No le salió ese control. Pierde el cuero. Pelota para los de Ariel Montenegro. Ahí saca Ricardo, Ricardo buscando a Núñez, despeja Ortega. Ahí la pelea ahora Agus con Juanfran, toca Juanfran. Diego, ahí va Diego. Diego para Sarchi, Sarchi para Ortega. Ahí va Ortega, se da media vuelta, sigue Ortega, avanza metros, de nuevo bola para Diego. Pierde Diego, Juan Criado con ese esférico. Sí, Juan Criado abre a la derecha buscando a Cristian. La ventaja para Pablo. Sobrepasamos ya el minuto 5 de la segunda parte con el resultado de 0-0. Bola para Tate. Despeja. Despejaba Ciudad Jardín. Pelota para Antonio Muñoz. Sarchi. Está Sarchi. Sarchi en ese medio del campo. Se equivoca al pasar. Juan Criado abre a la derecha para Cristian. Levanta la bandera. Levanta la bandera el asistente fuera de juego de Cristian, que ya ha sido sorprendido en 4 ocasiones. Una de ellas, un gol que no subió al marcador. Ahí va Raúl. Raúl amagaba con el saque en corto. Finalmente opta por el saque en largo. La pelea Diego, toca en Juan Criado. Tony. Tony para Ricardo.
Eva Ricardo abre a la derecha buscando a Cristian. Le gana la posición Cristian. Cristian en la derecha, se para. Ahora por el centro con pierna izquierda buscando a Núñez. No llega Núñez, el balón que se pierde por línea de fondo, saque de puerta para los de Javi de la Torre. La noche que va cayendo sobre Bujalance. Pone ya en movimiento la bola Pablo Ortega. Ahí está Ortega para Raúl. Le sale Cristian a la presión. Va Raúl, la pasa a Rafaelillo. Rafaelillo para Jesús Medina, que es Rafaelillo. Da la ley de la ventaja el árbitro. Ortega abre a la derecha buscando a Sarchi. Sarchi la baja. Sarchi la pelea. Vale, el centro del campo no había nadie del Bujalance. Está Caro. Caro, el pase en profundidad para Núñez. Corta. Ahí Murillo. Saque de banda para Ciudad Jardín. Ahí está Ricardo. Ricardo le pega a Rodri, le pega a Juan Criado y ese balón que se va directamente fuera de banda. Saque de lateral para el conjunto verde y negro. Acaba ya el Bujalance, pelota que recupera el Ciudad Jardín. Ahí está Tate, recupera Raúl. Raúl se va de Caro. Sigue Raúl. Raúl para Rafaelillo. Rafaelillo para Agus. Dijo el árbitro que salió esa bola. Saque de lateral para el Ciudad Jardín. Ahí va Tate. Quiere despejar la defensa del Bujalance. Jesús Medina, Diego, va Diego, pase para Rafaelillo, toca en Caro, saque de banda para los de Javi de la Torre. Mueve el conjunto verde y negro. Rafaelillo. La pelea con Caro. Pelota para Ricky. Ahí va Ricky. Ricky para Caro. Caro, ahí está para Núñez. Núñez abre para Tony. Ahí va Tony. Tony en la frontal. Le sale al paso Ortega. Sigue Tony. Abre a la derecha buscando a Núñez. Corta a Raúl. Banda para el Ciudad Jardín. Que va, se acaba de banda Ciudad Jardín, pelota que le cae a Juan Criado. Juan Criado le pega, ojo al disparo, golazo. Golazo de Juan Criado. Cómo le pegó desde la frontal. Se estiró Pablo, pero no llegó a esa pelota. Se adelanta el Ciudad Jardín, minuto 56 de partido. Ese gol de Juan Criado. Suba el luminoso, Bujalance 0, Ciudad Jardín 1. Es el Bujalance que tendrá que sacar de centro. Se tendrá que recomponer los de Javi de la Torre después de ese gol encajado. Ese gol de Juan Criado desde la frontal. Se batió a Pablo por bajo. Hizo la estirada a Pablo Vargas, pero no llegó a ese balón. Ahora hay falta favorable al Bujalance. Ahí está Antonio Muñoz. Antonio Muñoz para Diego. Recupera el Ciudad Jardín. Ricky, Caro.
La pone arriba Cano buscando a Cristian. Ojo a ese balón, quiere llegar Cristian. Y Cristian manda ese cuero fuera del estadio. Va a sacar el Buján, ahí está Raúl. Raúl para Rafaelillo, toca el Cristian. Balón dividido, se ha llevado Juan Criado. Recupera ahí Raúl, despeja, banda de nuevo para Sergio Jardín. Mueve ya el Sergio Jardín, ahí ahora fuera de juego de Cristian. Sacará el bus a lance. Ahí va, Pablo, arriba. Despeja Caro, banda para el bus a lance. Un bus a lance al que le queda algo menos de 32 minutos. Más lo que tendrá el árbitro, claro, para remontar el partido. Pero de balas al jardín, ahí está Jesús. Le sale a la presión Sarchi. Bola arriba. Murillo. Ahí está. Ese balón. Falta favorable al conjunto local. La sacaba Ortega. Rodri. Diego. Diego para Ortega. Ortega para Antonio Muñoz, Sarchi, no, Antonio Muñoz, avanza metro, Antonio Muñoz, el pase para Agus, ve fue el juego, Agus, Jesús. Acaba de tener la más clara el balance, buena jugada ahora del conjunto de Javi de la Torre, se quedó Agus solo frente al portero. Y cómo salvó Jesús, abierto de piernas. Para salvarle el empate. Atrapa Pablo. Pablo manda la bola arriba, buscando a Agus. Toca Juanfran. Bola que se va a la banda, saque de lateral para el Bujalance. Llegamos a la primera hora del partido con ese 0-1 favorable al conjunto de Ariel Montenegro. Bola de Rodri, buscando a Sarchi. Va a proteger Juanfran y el balón que es de banda para hacer el jardín. Cada vez el jardín bola para Núñez, hizo falta Antonio Ortega, saque en falta favorable hacia el jardín. Uno Antonio Ortega que junto con Murillo forman parte de la del cuerpo técnico del cadete A de la Asociación Deportiva Bujalance. Un cadete A que ha ganado también en la mañana de hoy por 12-0 al Racing Córdoba, otro partido que le hemos llevado aquí en la televisión del Alto Guadalquivir, Netargu TV. Ya ha habido un cambio en la fila del Bujalance, se ha ido Rodri, ha entrado José Lillo. Ahí está José Lillo. Javi de la Torre que opta por poner más leña al fuego, quiere más atacantes arriba. Ese balón de Tate que acaba en las manos de Pablo. Pablo pone la bola arriba. Lolo. Toca, Ricky, ahí está Sarchi esperándola con Tony. Ahí va Tony. Se queda de Sarchi. Y hay falta de Sarchi sobre Tony. Sarchi tenía ya una amarilla. Saque de falta favorable al conjunto de Ariel Montenegro. Bueno, ya lo han escuchado, va a sacar Ricky. A ver, Ricky la pone templadita.
Cabeceaba Antonio Muñoz. Antonio Muñoz despeja. Pelota que le cae a Caro. Antonio Muñoz de nuevo. Otra vez Caro. Pelota para Juanfra. Juanfra pone el pase para Ricky. Sin problemas para Pablo. Pelota para Ortega, Diego. Y ahora hay falta de Tony sobre Antonio Ortega. Se lleva la amarilla, Tony. Falta favorable al Bujalance. Era Ortega que quería echar la bola fuera porque estaba Ricky tendido en el suelo y ahora hay dos jugadores. Está Ortega y también Ricky. Ahí vamos a Ortega tendido sobre el césped. Vamos a Ortega, que se reincorpora. Y cuando ahí también vamos a Ricky tendido en el suelo. Mientras tanto los jugadores aprovechan para hidratarse. La temperatura acá ha bajado. Y se va a producir el cambio. En las filas del Ciudad Jardín va a entrar con el 12 Antoñito. Probablemente por Ricky. Efectivamente, el cambio por Ricky. Cayó solo en el césped, se retira, cogido en brazos por sus compañeros. La falta que es favorable al Bujalance. Ahí está Ricky. Sobre el césped, se duele la rodilla, un tirón, una lesión muscular. Y cuando se produce ya el cambio, entra con el 12 Antoñito, se retiró Ricky. Llegamos al 65. 25 minutos para el final, ya saca el Bujalance, Ortega, Murillo. Murillo para Antonio Muñoz. Antonio Muñoz para Diego. Ahí está Diego. Diego para Jesús Medina. Jesús Medina para Ortega. Ahí está Ortega. Ortega para Murillo. Murillo para Antonio Muñoz. Jesús Medina. Sigue Antonio Muñoz. Se lleva Antoñito. Recién ingresado en el terreno de juego. Bola para Cristian. Cristian en la derecha. Se aleja Antoñito. Antoñito la pared con Cristian. Ahí va Cristian. Protege bien Raúl, saque de puerta para el Bujalance. Saca ya Pablo. Medina. Está Jesús Medina para Antonio Ortega. Para Ortega, para Murillo. Murillo para Sarchi. De nuevo Murillo, Diego Roja. Ahí está Diego, Sarchi. Bola para Medina, Murillo. Ahí va Murillo, abre a la derecha para Agus. Agus que ha ocupado el extremo derecho. Sánchez que se ha ido al lateral. Y José Lillo que ha ocupado la posición de delantero centro. Ahora falta del Bujalance. Va a sacar el Ciudad Jardín. Conjunto de Ariel Montenegro. La escuadra que viste de amarillo y azul. Bola para Juan Criado, arriba. Cabecea Antonio Muñoz, la pelea de Cristian. La ventaja es para Pablo, coge la bola. Pone la pelota arriba Pablo, buscando a Rafaelillo. No controla el 10 del Bujalance. Banda para el Ciudad Jardín. Bola para el Bujalance. Pelota
para el Bujalance. Hay peligro, pelota para Agus. ¡Jesús! La ha tenido ahí. El Bujalance se adentró José Lillo, el pase de la muerte para Agus. Y salvó Jesús. Cuando ya tenemos noticias del jugador lesionado, parece ser que en el tobillo. Y ahora está otro jugador del Ciudad Jardín dentro del suelo. Es Cristian. No, es Antoñito. Que está sobre el césped. Que para el Bujalance. Bola para el Bujalance. Ortega. Bola para Diego. Ahí va Diego. El balón que se pierde por línea de banda. Saque para el Ciudad Jardín. Saca ya el conjunto amarillo y azul. Toca en Medina. Murillo. Arriba. Bola para Tony. Núñez. Núñez la baja. Toca en Sarchi. Toda la ventaja para Murillo. Murillo con calma. Atrás para su portero. Para Pablo. Ese balón comprometido. Bola para Raúl. Se la lleva Cristian. Pelota para Antonio Muñoz. Antonio Muñoz. La pierde Muñoz. Le pega Cristian. Fuera. Ahí bola para el Bujalance. Ahí está Jesús Medina. Abre a la izquierda para Rafaelillo. Juega el Bujalance en la izquierda. Ante Tate. Sigue Rafaelillo. Sigue Rafaelillo. Corta Lolo. Caro. Cristian. Cristian en la derecha. Sigue Cristian por el pase en profundidad. Cabecea Murillo. Ahí está Diego con Antoñito. Pelota para Antonio Ortega. Antonio Ortega para José Lillo. José Lillo con Juanfran. Toda la ventaja para Juanfran. Juanfran en la esquina. Se la lleva Juanfran. Despeja el 20 del Ciudad Jardín. Pola que se va. Saque de banda para el Bujalance. Cuando va a ver. Cuando se retira Antoñito del terreno en el juego porque está sangrando y no puede jugar un jugador con sangre. Va a sacar Ricardo. Juega de momento Ciudad Jardín con 10. Pelota para Núñez. Ahí va Núñez. Bola para Murillo que despeja, le cae la bola a Tony, pedía mano, los aficionados de Bujalance no dicen nada al árbitro, pelota para Diego, Diego para Antonio, a Antonio Ortega, ahora es Medina que pierde el cuero, atrás para Lolo, la manda arriba, la va a pelear Sarchi con Tony, toca a Tony, Murillo. Pelota para Ciudad Jardín, Núñez para Caro, Sarchi para Pablo. Toca el Ricardo. Lolo. Lolo para Ricardo. Ahí está Diego. Se la lleva Juan Criado. Juan Criado se va de Ortega. Sigue Juan Criado. Juan Criado pone el pase para Núñez. Toda la ventaja es para Pablo. Antonio Muñoz. Raúl. Ahí va Raúl, se queda de Tate, sigue Raúl, avanza metro detrás del Bujalance, sigue Raúl. Raúl se para, pelota para Diego, ahí va Diego. Diego la pone para Agus, Agus solo. No llegó a controlar. La ventaja es para Jesús. Saca ya el Ciudad Jardín. Pelota de Jesús arriba para Cristian. Ahí va Cristian. Despeja Raúl. Banda para el Ciudad Jardín. Cuando el árbitro va
a ver si Antoñito está en condiciones de jugar. Le da el ok. Entra Antoñito. Saca ya el Ciro Jardín, pelota para Núñez dentro del área, la presión de Raúl, sigue Núñez, tapa Antonio Muñoz, corner. Ahí va Antoñito que se dirige a la esquina. Ahí va Antoñito. En el cuarto de circunferencia, con pierna izquierda, pone el centro. Primer palo, despeja a Pablo de Puño, le pega a Juan Criado. Fuera, saque de portería para el Bujalance. Quiere sacar Pablo rápido. Pablo. Toca en Diego. Juanfran, Toñito, Lolo. Y ahora hay falta. Falta pide el árbitro la entrada de la asistencia. Antonio Muñoz y Cristian. Esos cabezazos ahí no gustan nada. Sobre todo por lo que puede ocurrir. Antonio Muñoz. Y con el 8 puede ser el jugador de Ciudad Jardín que esté tendido en el suelo. Vemos era Lolo. No, es Núñez. Era Núñez quien estaba en el césped junto con Antonio Muñoz. Y cuando va a haber cambio en la fila de Ciudad Jardín, va a entrar con el número 15 Tomás Montenegro. Y se va con el 7 Tony. Ahí va Tony que se retira. Entra en su lugar Tomás Montenegro. Cuando entramos en el 75, un cuarto de hora más lo que añade el colegiado del partido González Ruz para acabar el partido. Saca el Ciudad Jardín, balón templadito, bola para Tomás Montenegro. Pelota que quiere despejar el Bujalance, balón para Tomás. Sigue Tomás, disparo fuera. Saque para el Bujalance, va Pablo. Cuando va a haber cambio. Cambio en las filas del Bujalance, se va Raúl, entra con el 19, Diego Moreno. Recibe la ovación del respetable Raúl que se va tocado, se toca la parte posterior del muslo. Saca ya Pablo de puerta. Bola para Joselillo, ahí está Joselillo. Recuperación de Jardín, pelota para Ricardo. Ahí está Ricardo, abre a la izquierda para Tomás. Recupera Murillo. Ahí está Murillo, avanza metro, bola para Joselillo. Joselillo, Murillo, sigue Murillo ahí. Pelota para Joselillo. Se pierde la bola, banda para el Ciudad Jardín. Saca ya ahí. Jardín, ahí vemos al público desplazado hoy al municipal del Bujalance, unas 250, 300 personas, más o menos. Buena afluencia de público hoy en el municipal. A ver si se animan también para el fútbol sala. Pelota para el Bujalance. Pelota para Cristian, pone el centro Tate.
Bola para Juan Criado. Diego. Diego la ponía, buscaba la bola. José Lillo despeja a Juanfran. Banda para el volante, ya se acaba. Despeja el Ciudad Jardín. Bola para Tomás Montenegro, ante Ortega. Se la lleva Ortega. Va Ortega a proteger el cuero, cae Ortega, no hay nada. Tomás Montenegro con Sarchi, Morillo, arriba. Despeja Ricardo. Ahora la tocaba Medina, la pelota que cae a Diego. Ahí está Diego. Le sale Antoñito. Ahí va Antoñito para Cristian. Ahí va a llegar Cristian. Hay peligro para el Ciudad Jardín. Recupera Diego Moreno. Y el balón que se pierde por línea de banda. Sale lateral para el Ciudad Jardín, como decíamos. Buena afluencia de público hoy en el municipal. No estaría mal que se animase también para los partidos de Galería Manzano. Bujalance Fútbol Sala, que está en una situación comprometida, luchando por no bajar la tercera división. Pelota para Antoñito en la frontal. ¡Hay peligro, Antoñito! Despega Ortega. Medina abre a la izquierda. Toca en Tate. Banda para él. Bujalance saca rápido. Pelota para Diego. Ahí está Diego. Recupera Ciudad Jardín, Antoñito. Antoñito, cae Antoñito. Falta de Rafalillo. Y ver amarilla. Tarjeta amarilla de Rafa, para Rafalillo. Falta sobre Antoñito cuando se prepara otro cambio en las filas de Ciudad Jardín. Procedemos al cuarto cambio en las filas de Ariel Montenegro. Entra con el 14 Llorente y se va con el 11 Cristian. A Cristian que sale. Entra Llorente. Llegamos al 80, 10 minutos. Malo que nada el árbitro para el final. Bujalance en busca de salvar un punto o remontar. Bola para Tomás Montenegro. Falta de Sarchi sobre Núñez. ¿Quién es el que está pitando aquí? Saque de falta para él. Ciudad Jardín. Ahí va Tomás. Estaba Montenegro, barrera de dos. Están Rafalillo y Diego Moreno. Diego Rojas. Ahí va Tomás, le pega flojo. Vamos, flojo, le pegó rasita abajo. Intentando sorprender a Pablo y sacó esa mano. Va a sacar él. Ciudad Jardín, ahí está Antoñito, que pone el córner. Punto de penalti, salva Pablo. Pelota de banda para Ciudad Jardín. Saca el conjunto amarillo y azul. Diego Moreno, atrás para su portero, para Pablo. Pablo en largo. Pablo buscando a José Lillo, pelota para Agus. Quiere llegar Agus, quiere despejar Juanfran y el balón que es de esquina. Miró el árbitro al lineal para ver qué pasó finalmente y el balón no fue de esquina sino de banda. Saca el Bujalance, pelota al área para Ortega, despeja Lolo. Pelota de nuevo de banda para él. El Bujalance, bola. Ahí para Agus. Saca de banda el Bujalance.
Se mete Rafaelillo, bola al área, pelota para Diego Rojas, le pega a Diego, toca en Juan Criado, la quiere sacar el Ciudad Jardín, bola arriba, balón de banda, sacará el Bujalance, coge ya la pelota Antonio Muñoz, que será quien la ponga desde la lateral. Antonio Muñoz chocó en un jugador de Ciudad Jardín, Antoñito. Juan Criado, pelota para Tomás Montenegro, monta la contra, el 15 del Ciudad Jardín. Ahí va Tomás, Tomás en la frontal, le pega a Tomás, fuera. Le pegó Pablo arriba, pelota de la pelea Juan Criado y Ortega. Diego, despeja Llorente, pelota para Tomás, Tomás Montenegro en la izquierda. Sí, Tomás Montenegro se la pasa a Caro, Caro para Juan Criado, toca en Ortega, banda para el Ciudad Jardín. Saca ya Ricardo, pelota para Núñez, ojo de peligro, bola dentro del área, córner. Va a sacar ahí Juan Criado, pone el córner, saca Pablo de puño, se la lleva Tate, finalmente Rafaelillo le pega Antoñito y la bola que se va afuera. Saque de portería para el Bujalance, que no tiene tiempo que perder. Saca ya el Bujalance. Ahí está Jesús Medina para Agus. Y ahora hay falta amarilla para Antoñito. Tarjeta amarilla para Antoñito. Ah, tarjeta, perdón, para Jesús Medina. Tarjeta amarilla S7 del Bujalance. Va a sacar el Ciudad Jardín. Sobrepasamos ya el 40 de la segunda parte, S01. Se acaba ya Tate, bola para Diego Moreno. La quiere apelar Diego, despeja Llorente, banda para el Bujalance. Cuando va a entrar con el 14 Manolito por parte local, Joselillo. Bola de Lolo arriba buscando a Tomás Montenegro. Tomás, la baja, la pincha. Se quiere de Salchi, caracolea. Tomás, Núñez. Núñez para Antoñito. La pone para Juan Criado. Juan Criado para Tomás. Tomás dentro del área, sigue Tomás. Juan Criado pone el centro. Tapa la defensa. Jesús Medina. Corta Juanfran. La bola que se va a ir. No, recupera y Caro. Caro pone el centro. Bola para Núñez. Menudo paradón. Menudo paradón de Pablo. Menudo paradón del cancerbero local. Se quedó Núñez solo frente a Pablo. Y qué bien. El portero del Bujalance salvando ese 0-2 que podía haber sido definitivo. Saque de esquina para los de Ariel Montenegro. La pone Juan Criado. Cabeceó Llorente, saque de puerta para el Bujalance. Va a sacar Pablo. Pablo la pone arriba. Pelota para él. Ciudad Jardín. Saca ya el conjunto amarillo y azul. Pelota que peleaba Jesús en Núñez. Cabecea Ortega. La pelea ahora Agus.
Bola atrás para Jesús, la gente que va tomando posiciones para abandonar el estadio. Pelota para Diego. Diego pierde la bola. Juanfran. Juanfran abre a la derecha. Ahí está Caro. Bola para Núñez. Atrás para Tate. Tate la pone arriba. Balón que quiere cabecear Murillo. Se la queda Tomás Montenegro. Ojo a esa acción. No hay fuera de juego. Tomás Montenegro. Balón que se escapa. Pablo y el gol. Gol. Ciudad Jardín, gol de Tomás, que se quedó ahí con ese balón en el área frente a Pablo. No llegó Pablo a atrapar ese balón, no hubo fuera de juego. Y el Ciudad Jardín que pone la puntilla en el minuto 88. Bujalance 0, Ciudad Jardín 2. Cuando va a haber cambio la fila del Bujalance, parece que va a entrar Chus. Efectivamente, va a haber cambio, va a entrar Chus, se va Ortega. Hemos llegado ya al 89, la gente que se va marchando. Mientras tanto, Ortega, el capitán en el partido de hoy, recibe la ovación del respetable. Saca ya el Bujalance. Diego Moreno arriba. No hay nadie. Pelota de banda para el señor Jardín. A punto de llegar al 90. Que lo hace y lo hacemos en estos momentos. Minuto 90, entramos en tiempo añadido. Ciudad Jardín, que va a sumar 3 puntos más. Y va a mantener viva esa lucha por el liderato que mantienen con el Montilla. Bola para Murillo. Pablo. Pablo, arriba. A la izquierda y está. Estaba un jugador de Bujalance, está Jesús Medina. Bola para Agus. Y va Agus, levanta para Joselillo, cabecea. Cabecea Balolo. Pelota para Murillo. Ahí va Murillo, la pone arriba. Pelota para Joselillo. Ahí está Joselillo, si quiere Joselillo. La pelea, despeja Lolo. Dispara de Lolo. El despeje de Lolo que se va fuera de banda, sacará el Bujalance. Bola para Antonio Muñoz, va Antonio Muñoz. Recupera el Ricardo. Va Ricardo, se va a tomar Montenegro, Ricardo. Pelota que le queda a Sarchi. Ahí va Diego, avanza Diego. Pelota para Joselillo, no llega Joselillo. Da ventaja para Jesús. El luminoso del estadio de Bujalance del Municipal, que se ha detenido ya y estamos esperando que el árbitro pite el final. Jesús, arriba. Ahora hay falta de Caro. Mueve ya el Bujalance. Pelota para Pablo. El pase no bueno, le pega Caro arriba. Balón que se va afuera. Saque de portería. Va a sacar Pablo. Va a poner Pablo el balón arriba. La pelea Jesús Medina. Despeja ahora Tate, la bola que es para Pablo.
Ahí va Pablo, bola arriba. Despeja Ricardo, la bola que le cae a Diego Moreno. Sigue Diego Moreno. Chus. Está Chus con ese dorsal número 12. Pase a la banda, toca en un jugador del Ciudad Jardín, saca a Rafaelillo. La pelea y Agus. Va Agus. Va Agus, pelota para Antonio Muñoz. Sigue Antonio Muñoz, se va de dos jugadores, pelota para Rafaelillo. Ahí va Rafaelillo. Rafaelillo le quiere pegar, toca en Llorente. Bola para Juan Criado. Sí, Juan Criado se va de Rafaelillo. Sí, Juan, abre para Tomás Montenegro. Avanza Tomás. Ahí va Tomás, se quiere ir de Murillo. Se la lleva Tomás, sigue Tomás. Despeja Chus, es córner. El árbitro que va a dejar una acción más. Se dirige Juan Criado hacia el córner. Ahí va Juan Criado, dispuesto a poner el córner. Ahí está Juan Criado, pone el córner, segundo palo, no llega a atajar Pablo, pelota que le cae a Caro, pone el centro, le tocó Núñez, puerta. Saca ya Pablo. Está Agus. Agus pierde, bola para Caro. Ahí está Caro, pelota para el Ardín, tocó en Agus. Saca lo de Ariel Montenegro, que se va a llevar 3 puntos de Municipal. Y ahora hay falta. Falta sobre Antoñito. Y el colegiado ha mostrado cartulina. Ha mostrado una cartulina el colegiado González Luz. Cartulina parece ser que es roja. Tarjeta roja sobre Agus, que acaba expulsado. Y un Bujalance que acabará con 10. Probablemente hayamos pasado el 94 largos. Sacará el Ciudad Jardín. Y este partido que ya no tiene más historia. Va a sacar Antoñito, la pone. Templadita, Pablo de puños. Pelota para Juan Criado, por lo que le cae a Núñez. Sigue Núñez, Núñez. Y despega la zaga del Bujalance. Otra vez córner. Otra vez saque de esquina. Saque de esquina para el Ciudad Jardín. El final parece que se hace esperar. Juan Criado. En el cuarto de circunferencia. Ahora a ver, amarilla. Un jugador. Parece ser que es del Ciudad Jardín. Pero amarilla. Juan Criado que pone el centro, saca. Se acaba de puños Pablo y ahora sí. El colegiado del partido. González Ruz pita el final. Se acaba el partido aquí en el Municipal con el resultado de Bujalance 0, Ciudad Jardín 2, los goles de Juan Criado y Tomás Montenegro, justo vencedor el conjunto de la capital cordobesa. Antón Bujalance, que en la segunda parte ha tenido un par de ocasiones, pero finalmente los 3 puntos se los lleva el conjunto de Ariel Montenegro. Ya se saludan los protagonistas sobre el césped del Municipal de Bujalance. Y vamos a ir poniendo ya el punto y final a esta retransmisión aquí
en el Targu TV. Les saluda Francisco Manuel Castilla en la producción y en la cámara Antonio Jesús Gómez. Muy buenas noches a todos.